Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos a Jesucristo, Señor nuestro. En el ejercicio de comunión con Dios y con sus discípulos. Démosle gracias a Jesús por el testimonio que nos ha dado de vida en comunidad. Pidámosle perdón por los obstáculos que de nuestra parte hemos puesto para abrirnos a la comunidad, a la participación y comunión de los hermanos. Supliquémosle que destruya en nosotros todo egoísmo, individualismo y lo que se opone al ejercicio de la vida comunitaria. Invoquemos el auxilio de la Santísima Virgen María, ella que estuvo un día con los apóstoles orando en comunidad a la espera del Espíritu, nos ayude a perseverar en la plegaria en la comunidad. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. María, el Señor es llena eres de contigo. gracia, el Señor es contigo. Bendita tú, bendita tú eres entre todas las y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros los nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea para la gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que nos Padre, si me permites un minutico. Sí, sí, adelante. Para facilitar, voy a cerrar todos los micrófonos, voy a silenciarlos a todos. Y después el padre le pidió el favor que vuelva a abrir el micrófono. Cerremos, por favor, las cámaras y los micrófonos para que la sesión se pueda continuar. Padre, active el suyo, por favor. No se oye, padre. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, bendito Dios, ya me están escuchando. Entonces, vamos a iniciar con este ejercicio de formación. Pues estamos trabajando en este diplomado sobre el ejercicio de la comunidad. Y a mí se me ha pedido hacer una exposición, una presentación sobre cómo se forma y acompaña la comunidad cristiana. Quiero saber si están viendo la presentación. ¿La están viendo? Sí, hay señor. Una presentación en diapositiva. Sí, padre. Listo. Entonces, ¿cómo se forma y acompaña la comunidad cristiana? Esa es una buena pregunta para todos aquellos que, dadas nuestras inquietudes apostólicas, hemos visto que en torno a nuestro servicio apostólico pastoral se va formando un grupo y se va constituyendo una comunidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se forma? ¿Cómo se acompaña? Vamos a ver. Hoy me quiero apoyar en un testimonio bíblico, testimonio de la primera comunidad cristiana, de la comunidad primitiva. Este testimonio nos lo ofrece el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 42. Es un testimonio que nos habla justamente de cómo se formó esa primera comunidad después de la Pascua, después de que se dieron estos hechos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cómo se construyó esa comunidad después también de que los primeros discípulos, apóstoles, después de que Pedro diera testimonio, después de que Pedro
predicara a la comunidad, o no digamos a la comunidad, sino a todos los judíos presentes allí en Jerusalén. El testimonio es muy breve. Inicialmente, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 2:42 sobre la comunidad primitiva es que los miembros de esta comunidad se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ese es el testimonio básicamente. Tomamos la traducción de la Escuela Bíblica de Jerusalén, o sea, la Biblia de Jerusalén. Bien, ahora recordemos, testimonio viene del griego martiría, y creo que por ahí comienza todo. Cuando damos testimonio, el testimonio va captando la atención de algunos hermanos que escuchan y que valoran lo que se está diciendo, predicando. Pero el testimonio también va generando identidad. Serán pocos, muchos, no sabemos cuántos se identifiquen. Pero este testimonio es el que finalmente refrenda lo que hemos recibido, lo que hemos vivido, el encuentro con Jesucristo. Ahora, hablando de la primitiva comunidad, de donde tomamos ese testimonio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, es necesario también ver cuáles son los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esa primera comunidad cristiana? Cuando uno hace una lectura continua del libro de Hechos de los Apóstoles, pues uno encuentra que al cabo de la pasión y muerte de Jesús, vino la resurrección y se dieron unos encuentros de Jesús con aquellos que le habían seguido, con sus discípulos. Eso lo puede leer uno en el capítulo primero. Pero después encontramos que estos discípulos intentan perseverar en la oración. Es lo que ya vamos leyendo al final de ese primer capítulo y en el inicio del segundo capítulo de este libro de Hechos de los Apóstoles. Pero para hablar puntualmente de esa nueva comunidad, de la comunidad cristiana de Jerusalén, vamos entonces a ver cómo en el capítulo 2, verso 5, se da algo. Todo comienza con un encuentro. Después de que los discípulos apóstoles han recibido el Espíritu, han sido llenos de la fuerza de lo alto, pues salen al encuentro de la gente que se encontraba en Jerusalén. Uno, por lo que puede suponer del texto leído literalmente, uno supone que Simón Pedro salió con sus compañeros a la plaza pública ahí en Jerusalén. Tal cual el texto del capítulo 2, verso 5 dice, residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y después, si leemos el verso 14, dice la escritura, entonces Pedro, presentándose con los once, levantó la voz y dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén. Todo comienza con un encuentro. De ordinario, para todos los que participan en movimientos apostólicos, saben que hay un primer encuentro, hay una invitación, nos llevan a una reunión, nos llevan a un retiro, ahí comienza todo. Nos encontramos con unos que hacen un apostolado prácticamente, que fungen en calidad de apóstoles. Y allí, en el marco de ese encuentro, comienzan a suceder cosas. ¿Qué cosas? Se da un testimonio. Volvamos entonces. Hay un testimonio. En el caso de esta lectura que estamos haciendo, de Hechos de los Apóstoles, ahora el capítulo 2, pues tal cual la predicación, el mensaje de Pedro, el testimonio de Pedro, podríamos leerlo no desde el versículo 32, que es lo que cito allí, sino aún desde el versículo 15. Pero me quiero concentrar allí en los versículos 32 y 33. Si ustedes tienen allí
su Biblia, por favor, sigan la lectura, porque aquí está lo fundamental del testimonio. Pedro va a ser muy persuasivo, Pedro va a contar una historia, pero al final va a decir Pedro lo siguiente. Leo 32, 33. Hablando de Jesús de Nazaret, les va a decir algo que quizá ellos desconocen. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido el Padre el Espíritu prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen. Este es el testimonio fundamental. Y por aquí comienza toda auténtica comunidad cristiana. Ojo con lo que estoy diciendo. Comienza por la predicación del querigma. La predicación del querigma siempre ha de presentar a Jesús. Siempre ha de presentar a Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Y una resurrección que es un don para nosotros. Una resurrección que también va a ser vinculante, nos vincula a nosotros. Y va a significar para nosotros una nueva vida a partir del derramamiento de su Espíritu. Entonces, mis queridos amigos que siguen esta exposición, he aquí que si uno comenzara a ver cómo se forma la comunidad no surge espontáneamente. Hay un encuentro, pero un testimonio, y si es comunidad cristiana, no podemos, bajo ningún argumento, eludir la predicación del querigma. Esto es la predicación del evangelio de manera nuclear, de manera básica. No podemos nosotros prescindir del nombre de Cristo. Debemos hablar. Ciertamente no les estoy diciendo que literalmente, cuando lleguemos a la gente, lleguemos simplemente hablando de Cristo sin pensar siquiera lo que necesita la gente, sin escuchar. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que lo que va a ser básico y fundamental en la constitución de toda comunidad cristiana, es el nombre de Jesús, es presentar a Jesús y presentarlo como alguien que vive, como alguien que también viene al encuentro. Ahí comienza entonces toda esta experiencia de la comunidad primitiva de Jerusalén. Ahora, ante la predicación, ante todas estas palabras persuasivas de Pedro, que trata de llamar la atención, que trata de persuadir, hay una reacción. Esa reacción aparece allí en el capítulo 2, verso 37. Esa reacción se llama conversión. Recordemos también el término griego metanoia, y es tal cual el que el autor de Hechos de los Apóstoles, muy probablemente el mismo autor del tercer evangelio, Lucas, utiliza la palabra metanoia. ¿Y para qué la utiliza? Justamente para ver cómo después de escuchar el testimonio de Pedro, los oyentes, aquellos judíos residentes en Jerusalén que estaban en plaza pública escuchando, se preguntan qué debemos hacer. Y Pedro va a utilizar prácticamente dos expresiones. Vamos a ver, creo que aquí tengo el texto tal cual. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Pero al final, para hablar de lo que deben hacer, de cómo deben proceder, Pedro les va a decir, conviértanse. Es en el verso 38. Voy a leer el verso 38, pero me apoyo incluso en el texto griego. El texto griego habla de metanoesate, conviértanse. Y después agrega Pedro, voy a leer el término griego para ser fiel a lo que Pedro trató de decir. Entonces dice,
kai baptizeto. Kai baptizeto. Kai baptizeto. Entonces, conviértanse y bautícense. Es la invitación de Pedro. Ahora, ¿qué hay con esto? Miren, para formar la comunidad cristiana, es necesario también que el oyente, que aquellos que están escuchando, que están siendo impactados por la predicación, vivan una experiencia de conversión. Y por eso se hace el llamado. Y conversión aquí significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Solo cuando uno hace este cambio, cambio de dirección, uno posiblemente puede entrar en esa misma dirección que va a la comunidad. No puede uno incorporarse plenamente a la comunidad cuando uno no ha operado ningún cambio en la vida, cuando uno sigue llevando un estilo de vida distinto y distante al de la comunidad cristiana, al de aquellos que habiendo creído en Jesucristo le han seguido. Entonces, aquí la conversión es fundamental. Es al menos necesario que la persona tome esa decisión de dar un paso y caminar también en esa dirección que llama el Evangelio, pero en esa dirección que ahora va a la comunidad. Pero decíamos también la invitación es a bautizarse. Bautizarse es un término que viene de la lengua griega y significa sumergirse. Quiero decir, es que en la primitiva comunidad cristiana y quizá en los 2, 3 primeros siglos del cristianismo, bautizarse no era simplemente sumergirse en una fuente de agua. Claro, algunos de ustedes que tienen experiencia en varios movimientos apostólicos dirán, pues claro, padre, es ante todo sumergirse en la vida del Espíritu. Pero el bautizarse también era sumergirse e iniciarse en esa vida de la comunidad, en la vida comunitaria. No hay o no había quien, habiéndose bautizado, fuera por su lado, prácticamente la fuente misma en la que iba a sumergirse la persona era esa comunidad, era esa experiencia que se estaba viviendo en la iglesia. Y por eso quiero dejar bien claro, la invitación a bautizarse es aquí a sumergirse e iniciar. Sí, sumergirse en Cristo, en el Espíritu de Cristo, pero en ese Cristo que se hace visible, que se hace presente y patente en la comunidad. Y por eso les quiero decir, en todo movimiento apostólico debe haber un rito de iniciación, por decir así, un bautismo. Se habla de bautismo hoy por hoy, también, digamos, entre la gente para decir o para significar varias cosas. Obviamente, lo primero es para significar un sacramento. Pero cuando los estudiantes de primer semestre llegan a una universidad y de pronto los que ya están allí quieren iniciarlos en alguna experiencia, se habla ya no solo de rito de iniciación, sino de bautizar. De pronto, en algunas universidades, en algunos centros educativos, tienen ritos como que le cortan una parte de su cabello, le cortan un mechón, lo dejan trasquilado y dicen, uy, ya lo bautizaron o ya lo iniciaron. Pero esta iniciación, aunque parezca simplemente un juego, es una condición para una correcta iniciación en la comunidad o para que tengamos un punto de partida claro en la vida de la comunidad. Yo conozco varios movimientos. Como les dijo Fabio, yo he participado en la Renovación Carismática Católica y tengo claro que algo que marca un antes y un después y es como un rito de iniciación para muchos hermanos que participan de los grupos y comunidades de oración de la renovación. Es el seminario de vida en el Espíritu
y en su última reunión, en su última sesión, en la última sesión del seminario, es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu. Se invoca al Espíritu para que este hermano sea sumergido. Y una vez se da el seminario y una vez se da el bautismo en el Espíritu, este hermano entra a formar parte de la comunidad, pero ya, digamos, con nuevos elementos. Y ya comienza a tener, digamos así, una visión distinta, diferente a la comunidad. La comunidad va a tener una visión de él y él de la comunidad después de un seminario, donde se le abre la mente, donde se le amplía la conciencia, lo que es la vida en el Espíritu. Sé que algunos otros movimientos apostólicos también tienen ritos de iniciación. Sé que algunas comunidades, como la comunidad neocatecumenal, justamente intenta rescatar esto. ¿Qué cosa? La iniciación. Se llega a ser miembro en pleno de una comunidad a través de una iniciación, de la renovación de un bautismo. Entonces, es lo primero que les digo. Estos fueron los antecedentes que precedieron a la primitiva comunidad cristiana, un encuentro, un testimonio. Cuando uno lee detenidamente ese capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, uno juzga que Pedro, al menos, estuvo hablando, estuvo dando testimonio por cerca de 30 minutos, 40 minutos, algo más. Claro, estoy hablando del texto leído literalmente. Para aquellos que han estudiado exégesis bíblica, todo, pues saben que aquí hay mucho más que decir y mucho más que pensar en la manera como llegó el mensaje a aquellos oyentes. Pero uno podría, como hacen los cineastas, tratar de escenificar todo, de recrear la escena, y uno pensaría que Pedro salió con los discípulos a plaza pública y que allí, en el marco de esa plaza, les habló, les predicó. Y en el momento de la predicación habrá tomado unos buenos minutos para ir poco a poco por la historia, tanto de ellos como de Jesús de Nazaret, que habrá tomado 30, 45 minutos, habrá sido esta predicación, y ellos quedaron inquietos. Dice tal cual el texto que quedaron con el corazón traspasado, compungido, y de ahí la pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro entonces llama a la conversión y al bautismo, metanoia baptisein. Bien. Ahora, vamos a volver sobre algo. Miren, yo les había presentado ya el testimonio de la comunidad primitiva o la primera comunidad que apareció allí en Jerusalén. Y les decía que en este testimonio vemos cuatro componentes de la comunidad. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahora vamos a volver con ese testimonio y vamos a detenernos. ¿Qué significa todo esto? Porque es que aquí es donde está la gracia en entender bien cómo se formó, se conformó esta comunidad y cómo era acompañada. Lo primero que se dice allí en Hechos 2:42 es que ya esa comunidad se caracterizaba porque acudía a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué significa esto, la enseñanza de los apóstoles? Cuando uno va al texto del Nuevo Testamento, al texto griego, encuentra quizá algunos términos que le ayudan a uno a entender cómo era esto de la enseñanza. Uno ve que hay palabras en la lengua griega, koinepa, lengua en la cual se escribió el Nuevo Testamento, que hablan de eso, de la enseñanza. Una palabra que históricamente ha hablado de la enseñanza en la iglesia es catejo, de donde viene catequetes, o de donde va a venir catequesis, catequetes o catequesis. Bueno, ¿qué significa catejo? Catejo, que es la raíz de catequesis, significa resonar, volver a hablar.
Y lo que podemos deducir es que después de los apóstoles haber predicado, los apóstoles después de haber dado un primer testimonio, volvieron sobre este, ¿para qué? Para profundizar. Catejo también significa hacer eco. Y solo cuando se hace eco de algo, ese algo se fija en la memoria, se fija en nuestra historia. Los apóstoles debieron entender que había que recordar una vez más el hecho por el cual estábamos aquí, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Pero sin duda vieron la necesidad de ir profundizando y alimentando y ofreciendo más detalles. Y esto es lo que intenta la catequesis. Después de un querigma, después de un mensaje inicial, la catequesis lo que intenta es profundizar. La catequesis lo que intenta es enraizar, hacer que esto tenga raíces más profundas. Por eso es bueno incluso ir a estas palabras griegas que nos ayudan a entender mejor cómo se dio este proceso. Pero enseñanza, tal cual se dice, viene el griego didascalia y se dice también didaje. Y hay justamente un texto de la primitiva iglesia. Hay un documento, un manuscrito que lleva este nombre, enseñanza de los apóstoles o la didaje. Y sin duda los apóstoles lo tuvieron claro y entendieron que debían enseñar, que debían tratar de aclarar más el camino, aclarar la experiencia inicial que ahora nos iba a dar cierta dirección para continuar en la vida. Entonces, este es el primer componente. Y yo invito a todas las comunidades aquí presentes, a los movimientos apostólicos, a pensar si este componente está presente en sus comunidades. ¿Qué cosa? La enseñanza. La enseñanza. Si quieren, llámenle catequesis. Si quieren, llámenle formación. Pero no hay comunidad que se pueda sostener en ausencia de un ejercicio de formación de enseñanza de catequesis. Este es el alimento, la palabra. Ahora, un segundo componente que nos dice también Hechos de los Apóstoles 2:42, que estaba presente en esa primitiva comunidad cristiana, es la comunión, del griego koinonía. ¿Y qué supone koinonía? Koinonía supone ya la experiencia de vivir en comunidad, pero no es simplemente la comunidad entendida como estar en un mismo espacio al mismo tiempo, no comunidad entendida en los términos de la sociología. La sociología nos hablará fácilmente, ligeramente, de la comunidad vecinal de Ciudad Bolívar. Y pues claro, alguno diría, bueno, ahí ya hay una comunidad. No. Vamos a la raíz. Aquí es koinonía. Y la koinonía no solo supone comunidad como reunión, sino comunicación de bienes. Vean esto tan interesante. Y que es fruto también del don del Espíritu. Es fruto también de haberse sumergido en las aguas del Espíritu y sumergirse en el Espíritu de la comunidad creyente. Aquí ya hay una comunicación de bienes. Ustedes me dirán, padre, ¿qué implica esto? Miren, les voy a decir con sinceridad. Aquí implica que las personas comienzan, movidas por el Espíritu con toda libertad, a poner en común sus bienes, no solo materiales, pero sí materiales. También sus bienes, digamos, intelectuales, morales, sus talentos, todo lo que tienen. La comunidad cristiana implica esto e implicó eso en el inicio. ¿Qué cosa? Aquellos que vinieron e hicieron parte comenzaron a poner su tiempo, comenzaron a poner sus talentos, sus conocimientos, pero que nunca se nos olvide, porque esto nos ayudaría a superar por mucho ciertas rabiosas brechas sociales, económicas que todavía prevalecen en las comunidades cristianas,
comenzaron a poner en común sus bienes. Cuando ustedes lean otro testimonio que vamos a presentar, si es que el tiempo nos alcanza, y es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32 al 36. Y cuando lean un testimonio más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, vamos a ver que la comunidad de bienes era esto. Nos va a decir uno de estos testimonios de Hechos de los Apóstoles, que un tal José Barsabás va a vender una propiedad que tenía y va a poner su utilidad al servicio de la comunidad. Todo por el crecimiento de la comunidad. Y claro, no era simplemente vender para que otro fuera a coger, se fuera a apropiar, no. Vender y poner la utilidad para dar lugar al nacimiento de una comunidad. Obviamente, esto ya implica un grado de madurez, no solo de la persona, sino de la comunidad, para que esta comunicación de bienes, para que esta partición y repartición sea de acuerdo al Espíritu de Dios y sea una experiencia de alegría, de ampliación de mi vida familiar, porque en la comunidad se amplía mi familia. Pero eso era lo que sucedía y lo que muchas veces sigue sucediendo en ciertas comunidades, en ciertos movimientos apostólicos. Yo soy testigo, conozco comunidades donde hay quienes han llegado a prácticamente poner algo de sí al servicio ya de toda la comunidad, del proyecto apostólico, pastoral. Ahorita estoy recordando una familia que después de haber comprado un terreno y haber organizado una finca, pero siendo ellos, siendo los miembros de esta familia, especialmente la pareja de esposos, siendo líderes de una comunidad cristiana, un movimiento, decidieron que esa casa entrara a ser parte de la comunidad y fuera casa de retiros. Y ahora esa casa prácticamente está bajo la administración de la comunidad y se celebran retiros espirituales, encuentros, asambleas. Eso es lo que pasa. Vuelvo y digo, eso requiere un grado de madurez importante, tanto de parte de quien decide entonces partir y repartir sus bienes como de la comunidad. Porque pues cuando esto no está fundado, no está cimentado sobre los principios de la comunidad cristiana, sobre la vida en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Esto se puede convertir en motivos de fraudes, de después personas que tratan de aprovecharse de la buena voluntad de otro, etc. Comunión también significa participación en quienes viven esta experiencia de comunión, tienen participación, participación activa, efectiva y afectiva en la comunidad. Ojo lo que estoy diciendo, eso es participación activa, efectiva y afectiva, afectiva. Y no se les olvide esto, porque comunidad en la que no hay afectividad, pues tampoco creo que sea comunidad cristiana. Porque lo que nos mueve a ser la comunidad también es un mandato del Señor, a amarnos. Y el amor siempre va a entenderse en el ámbito de la afectividad. Al final pudiéramos decir que la comunión es también solidaridad. Entonces somos solidarios con todos los hermanos. Nos unimos y, por ejemplo, en este tiempo de crisis, de pandemia, en este tiempo de pérdidas de empleos, pérdidas de patrimonios económicos, pues cuando estamos en la comunidad, creo que lo más lógico es que la comunidad, que es como nuestra familia ampliada, se solidarice. Y aquí que nosotros estamos llamados a solidarizarnos con los hermanos. No podemos decirle a alguien, hermano, cuando en el momento pues queda solo, aislado y abandonado y nadie le tiende la mano. Casi que esto de hermano tiene que ver con tender la mano. Entonces, aquí vemos ya los dos primeros componentes de la primitiva comunidad. Y yo les quisiera invitar a pensar cómo
se está nutriendo, constituyendo, componiendo su comunidad. Si la pregunta es cómo se forma y cómo se acompaña, pues por aquí están algunas pistas. Quisiera ver al momento, en vez de seguir así hablando inmediatamente, quisiera ver si de pronto hay alguna pregunta, si de pronto alguien tiene una inquietud, si me he hecho entender desde el principio hasta acá. He tratado de ver la experiencia de la primera comunidad cristiana en Jerusalén y que, cuyo testimonio lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna observación, algún comentario? Fabio, ¿alguna reacción? ¿Todo bien? Aquí vamos, padre. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o que tenga alguna intervención para el padre Carlos Jiménez con respecto a este? Yo quisiera hacer una pregunta, padre. ¿Quién me habla? Fabián Ceballos, laico, de aquí de Santa Rita de Casia. ¿Y de algún movimiento, Fabián? ¿De algún movimiento? La pequeña comunidad de Santa Rita de Casia. Ah, bueno. Fabián, te escucho. En este momento que vivimos de cambios en nuestra iglesia y en toda nuestra sociedad actual, ¿cómo afrontar esa ayuda benefactora de años pasados, en donde frente a los cambios empiezan a surgir debilidades graves en contra de nuestra propia iglesia, en cuanto a la propiedad y en cuanto a todo eso que nosotros, o sea, se ve como en Europa y en otras partes del mundo, esos espacios que fueron nuestro auxilio y nuestra partición, nuestra comunicación de bienes, hoy en día están siendo utilizados con otros propósitos. ¿Cómo afrontar esa situación, padre? Hablemos de casos puntuales, te agradezco, Fabián, si recuerdas alguno. Por ejemplo, estoy tratando de entender. Sí. La utilización de sitios, por ejemplo, de culto de nuestra comunidad, de nuestros templos, utilizados para otros medios, ¿sí? ¿Cómo? Porque es que, pues es sí, una idea claro. Que me viene ahorita. Entonces, ¿cómo se utilizan en otros espacios como bibliotecas o como espacios culturales? Sí, ¿cómo afrontar eso? Esa fue una inquietud que me surgió frente a la madurez que usted habla en la comunicación de bienes. Sí, ya entiendo. Mira, a ver, incluso habría que contextualizar a los demás participantes en esta exposición, porque de pronto no todos están al día con lo que pasa en otros países, en otras naciones. La iglesia católica y las comunidades cristianas, las comunidades religiosas, han pasado por difíciles momentos en otros países. Han venido a menos. De pronto en Europa el catolicismo ha venido a menos. Y donde antes habían comunidades vivas, donde antes habían comunidades conformadas por decenas, por cientos, por miles, las comunidades han ido desapareciendo. Pero finalmente esas comunidades históricamente habían sido también las gestoras de unas propiedades, hablemos de unos templos que ahora están vacíos, y los que quedan como responsables han tomado decisiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, vender templos. Ahora recuerdo algo que ha pasado en algunas otras iglesias particulares, en iglesias diocesanas, algo lamentable, diócesis que han sido demandadas, por situaciones gravosas, ofensivas, que se dieron por acciones de sus miembros, digamos del clero. Entonces, la sociedad civil demandó a la diócesis, ciertas personas demandaron a la diócesis,
después de ir a juicio, perdiendo el juicio, se vio obligada a indemnizar, a pagar. Y hay veces ahí hay algunas diócesis que en cabeza de sus obispos han tenido que tomar estas difíciles y dolorosas decisiones, y es vender una casa cural, una casa parroquial que había sido lograda con el esfuerzo de muchos buenos cristianos, de muchos buenos hermanos, vender para poner la utilidad al servicio del pago de una demanda, del pago de una indemnización. Y, a ver, ¿cómo vamos a entender esto aquí? Pues, lo que entendemos de todos modos es que hay situaciones no deseadas, no esperadas, pero son situaciones que enfrenta la Iglesia, en donde hay veces desgraciadamente se han tenido que vender propiedades de su patrimonio. La idea es ver hasta qué punto la utilidad sigue yendo para el beneficio de la Iglesia. Pues doy fe de que en algunas de estas iglesias europeas, una vez se ha logrado la utilidad con una venta, con una enajenación de un bien, esa utilidad ha ido a redundar en beneficio de otras comunidades, no de esa comunidad que estuvo allí ubicada, que nació allí, que creció allí, sino de otras comunidades cristianas, de otras comunidades en la Iglesia Católica Universal. De hecho, a pesar de que he visto este fenómeno, Fabián, de ciertos sitios, ciertas propiedades que antes fueron de la Iglesia en Alemania, en Francia, también sé que esa iglesia alemana, francesa, de los recursos que ha tenido a disposición, ha puesto mucho al servicio de obras de la iglesia en América Latina, en África. Entonces, bueno, la idea es ver que al menos esos recursos se están utilizando con toda la responsabilidad. Pero cuando yo hablaba ahorita de la comunicación cristiana de bienes, yo estaba pensando especialmente aquí en estas comunidades que tengo al frente. Estaba pensando especialmente en estos movimientos apostólicos que conozco. Porque llegará un momento en que los hermanos que hacen parte de este movimiento apostólico, llámese encuentros de promoción juvenil, llámese lazos de amor mariano, llámese encuentro matrimonial, los hermanos, todos juntos, después de un tiempo caminando, entenderán que quizá deben dar pasos más, y estos pasos más implica algo que puede doler, y es que la comunidad duele, la caridad duele. ¿Y qué puede doler? Vamos a sacrificar una parte de nuestros recursos para darle vida a la comunidad. Vamos a comprar una casa para la comunidad, una oficina para la comunidad, o incluso simplemente vamos a sacrificar una parte de nuestros recursos para dar de comer a unos hermanos, miembros de esta comunidad que están pasando hambre. Cuando ustedes van al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, van a ver que esto era así, que en la primera comunidad cristiana, pues al final la comunidad se organizó de tal manera, la comunión era de tal manera, la comunicación cristiana era de tal manera, comunicación cristiana de bienes, que el hambre de unos era el hambre de la comunidad. Y entonces los recursos de la comunidad debían ir a suplir también la necesidad. Dice el capítulo 6 de las viudas de lengua griega. Y tal cual, la comunidad se organizó para suplir esa necesidad. Y ahí, que si uno se pregunta, ¿y cómo hacían para garantizar el alimento, el sustento de todos? Comunicación cristiana de bienes. Espero en alguna medida haber respondido tu pregunta, Fabián. Veo que Ana Dilma levantó la mano. Ana Dilma, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Edilma Rodríguez, pertenezco a la diócesis de Soacha. Estoy participando activamente en el camino neocatecumenal. También he participado el año anterior de catequista y lector, y ahora nuevamente en el grupo de Amor Mariano. Mi pregunta dice, ¿en qué se apoya el laico cuando los templos son cerrados por el mismo clero? Porque a ellos no les parece.
no hay apertura para grupos. Ana Dilma, ya me imagino también por qué hace la pregunta, es obvio, y por eso hay veces hasta pregunto, háblame del caso específico, pero me imagino que tu pregunta viene por lo que nos ha pasado en los últimos meses. Bueno, hay que entender que los templos no son propiedad privada del clero, de un sacerdote, de un párroco, es de toda la comunidad. Pero también hay que entender, Ana Dilma, que el sacerdote párroco funge como responsable de toda una comunidad, como cabeza visible. Y si la autoridad civil, si el gobierno nacional, si la alcaldía distrital, allá la alcaldía local de Soacha, toma una decisión y es prohibir apertura de templos, pues obviamente esto ya no depende tanto del párroco, que yo he conocido varios hermanos sacerdotes que habían querido abrir sus templos desde hace mucho tiempo atrás, pero quizá también porque independientemente de que el gobierno nacional lo diga, de que el gobierno distrital lo diga, ellos tienen una conciencia de responsabilidad y saben, organizando múltiples y sucesivas asambleas al interior de los templos, se pueden dar focos de contagio. Pues creo que ahí es donde también un sacerdote que no es una élite, no es parte de una élite, ni parte de una clase, digamos, social, religiosa, diferente a la laica, no. Un sacerdote que entiende que es un miembro de la comunidad, pero que él tiene la responsabilidad, dirá, yo por mi comunidad voy a pedirles que nos abstengamos, que nos privemos del uso del templo por un momento. Entiendo también que ya se veían desde hace 2 meses atrás condiciones como para reabrir templos, pero sabes, Ana Dilma, que aquí lo que operó también fue el decreto del gobierno nacional y después de la alcaldía distrital. Entonces, bueno, ahí sí uno tendría que entender, porque solo cuando uno tiene que desarrollar ese papel que ahora está desarrollando un párroco, va a entender las complicaciones. El problema es que, Ana Dilma, tú te pongas a abrir tu templo para satisfacer los gustos de una comunidad cuando hay un decreto, cuando hay un toque de queda, y te lo sellen. Y después entren en juicio, y en el juicio te multen. Porfa, mi pregunta. En que digamos, estoy en la Catedral de Soacha. Sí. Y habían, digamos, hay más o menos 3-4 salones, pero eran sin tiempo de pandemia, Y ha llegado nuevos administradores y dicen no prestamos salones, entonces dejan esta comunidad y entonces desaparecen más o menos 25 grupos. Entonces, esta comunidad, que era una comunidad con hambre y sed, ¿dónde queda? Porque matamos ilusiones frente a la vida de Jesús. Sí. Perfecto. Ya entendí entonces mejor la pregunta. Mira, te digo algo. De todos modos, estos son temas que ameritan un diálogo y una discusión al interior de la comunidad eclesial. Ya es asunto de hablar, de organizarse y hablar con quien también es miembro de la comunidad. No solo hablo ya del párroco o rector de la catedral, sino el obispo, y hablar, porque la comunidad somos todos. Y una cosa es que haya un responsable, pero los bienes de la comunidad hacen parte de todos. Entonces, ya entiendo, y cuando tú lees incluso los testimonios bíblicos y después testimonios de historia de la iglesia, te das cuenta que cosas semejantes han sucedido, pero con el diálogo, con la sana discusión de los temas, de los problemas, y con el sano ejercicio de la reconciliación, se ha logrado la superación de todo esto. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, estoy viendo que le han levantado las manos Fabio, Oscar, Lidia, Amanda, pero ahorita voy a seguir un poco más y vuelvo a detenerme para hacer preguntas, para escuchar preguntas. Bien, entonces vuelvo con la presentación. A ver.
Permítame un momento, creo que se me cayó la presentación, entonces, listo. Vamos aquí. Estábamos aquí. Bueno, la enseñanza de los apóstoles y la comunión, dos componentes de la primitiva comunidad cristiana. Quisiera, a propósito de la enseñanza, miren, invitarles a pensar esto. Esto que aparece en el Evangelio de Mateo. Jesús fue formador de discípulos, pero también de comunidad. Y él se dio a la enseñanza y ofreció varias grandes enseñanzas que dieron lugar a la formación de esta comunidad. Ahora, vuelvo y digo, sé que aquí hay hermanos que han estudiado mucho la Sagrada Escritura, que han estudiado exégesis. Entonces voy a decir al menos lo siguiente. Mateo, que también como evangelista y evangelizador procuraba la formación de una comunidad, Mateo trató de recoger enseñanzas de Jesús y ofreció estas enseñanzas. Ofreció una serie de enseñanzas en el Evangelio que ayudarían en el crecimiento y la construcción de la comunidad. Y si bien todo el Evangelio, desde el primer capítulo hasta el último, capítulo 28, son enseñanzas, Mateo, por ejemplo, recoge cinco grandes enseñanzas o presenta cinco grandes enseñanzas atribuidas a Jesús. Y son enseñanzas que hablan sobre el hacer, lo que debe hacer una comunidad, pero ante todo los discípulos de Jesús. La primera gran enseñanza, y hablando del Evangelio de Mateo, aparece allí entre los capítulos 5 al 7. Hacer la justicia del reino. Y claro, alguno dirá, ¿pero qué significa esto? Para no quedarnos aquí y no perder tiempo, pues cuando hablamos de la justicia del reino, hablamos de la voluntad de Dios, de ese orden de valores, principios y relaciones que constituyen el reino de Dios, el reinado de Dios. Y toda vez que Jesús, formador de discípulos, cuando predicó el Evangelio, cuando dio el mensaje inicial, predicaba el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. Aquí viene lo que llamaríamos la profundización. Viene la catequesis, viene la formación para esos discípulos que han escuchado la invitación a participar de la experiencia del reino. Entonces, miren, aquí hay enseñanzas y así se formó la comunidad de Mateo. Una lección sobre la justicia del reino, que es lo que conocemos como el sermón de la montaña. Una lección sobre la acción misionera. Una lección sobre el discernimiento, discernimiento sobre la lógica de Dios, sobre la lógica del reino. Es una enseñanza que encontramos expuesta en forma de parábolas. Entonces, Mateo ofrece una enseñanza sobre la vida comunitaria al final y ya para terminar, una enseñanza sobre la evaluación final que debemos hacer en perspectiva de un juicio último. Entonces, fíjense, cuando uno busca formar una comunidad y acompañar una comunidad, uno debe tener claros unos itinerarios de formación. Y aquí los itinerarios de Mateo, de un catequista que quiere formar también unos catequistas. El cardenal Carlo María Martín habrá, en alguna de sus intervenciones, exposiciones, habrá dicho que Mateo es el evangelio del catequista, con el que se forma el catequista, con el que profundiza, fíjense, con el que va a profundizar un nuevo servidor y animador de la comunidad. Y en este sentido, la idea es que reciba estos insumos. Por si algo, para quienes están viendo y dicen, pero ¿dónde están las enseñanzas? Ahí refiero los capítulos. La primera, sobre hacer la justicia al reino, capítulo 5 al 7. La segunda, sobre hacer la misión, capítulo 10. La tercera, sobre hacer el discernimiento de los criterios
criterios de juicio y de acción en el reino, la lógica de Dios, capítulo 13. La cuarta, sobre hacer la comunidad, la vida en comunidad. Si ustedes quieren, para que me lo entienda mejor, sobre cómo tejer las relaciones en la comunidad. Aquí, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, está esa enseñanza sobre hacer la comunidad, pero entendida en materia de relaciones. Porque eso es decisivo, definitivo, para que una comunidad se mantenga. Relaciones. Y al final, el hacer la evaluación del juicio. Para aquellos también que estudian mucho la Sagrada Escritura, saben que la mayor parte de estudiosos habla de que esta última gran enseñanza de Mateo comienza en el capítulo 24. Yo aquí he presentado capítulo 23, 24 y 25. Después, si hay lugar para profundizar, les explico por qué. Pero volvamos entonces ahora con los componentes de la comunidad primitiva. Recordemos rápidamente, miren, aquí están los componentes. Ya vimos la enseñanza de los apóstoles y la comunión. Estamos en Hechos 2.42. Pero el testimonio de la comunidad primitiva dice que habían otros dos componentes, la fracción del pan y las oraciones. Vamos entonces aquí. Fracción del pan, del griego klasei o del griego klasma. ¿Qué significa? Fracción, o al menos, bueno, el término griego, que está a la raíz de la palabra fracción, también significa pedazo. Pedazo. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, miren, al interior de las comunidades cristianas había algo que ya se hacía en memorial del Señor Jesús, de esos encuentros con el Señor Jesús en torno a la mesa. Pero de esos encuentros vitales donde la comunidad fue entendiendo y comprendiendo cada vez mejor cuál era el deseo del Señor Jesús con respecto de este grupo, de esta comunidad de discípulos. ¿Y qué fue lo que entendieron? Que el deseo del Señor Jesús era compartir, compartir. La comunidad se hace compartiendo. Y la fracción del pan se llegó a constituir en el símbolo por excelencia, que dio lugar incluso a la Eucaristía, símbolo del espíritu comunitario. De ello nos habla Lucas capítulo 24, verso 35. La fracción del pan, la Eucaristía. En cada Eucaristía, el sacerdote presidente repite este símbolo, este gesto. Desgraciadamente, este símbolo pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque nos han hecho fijar la atención en muchos momentos de la Eucaristía, pero no nos hemos dado cuenta que esto es lo, digamos, algo de lo más original que tiene la Eucaristía. ¿Y en qué momento se hace? Cuando se hace el rito de la paz o los ritos preparatorios a la comunión, y cuando estamos en el rito de la paz, el sacerdote suele decir, dense fraternalmente la paz. Y esta paz va a significar reconciliación, comunión, encuentro con los hermanos. Pero mientras esto sucede, en el altar pasa algo. El sacerdote toma el pan, toma la hostia y hace la fracción. Y este es un gesto que es condición de celebración plena de la Eucaristía. No se puede pasar por alto, a pesar de que hay veces lo pasemos desapercibidos, porque cuando se hace la fracción del pan, muchos hermanos están de espaldas al altar, que tendiendo la mano al que está en la banca de atrás, etc. Pero no. Este gesto tiene una importancia tal que siempre se debiera esperar a que la comunidad celebrante, a que la asamblea estuviera de frente y se debiera hacer a la vista de todos. La fracción del pan. Los discípulos de Emaús le reconocieron al partir el pan. Y ahí está la Eucaristía. Ahí está la Eucaristía. ¿En dónde? ¿En dónde está la Eucaristía? Sí, está en toda la gran liturgia, está en la consagración y todo. Pero cuando después de Jesús haber dicho,
Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Lo que también dice el texto es que el Señor Jesús entonces partió y pasó. Las palabras consecratorias que tomamos de la Sagrada Escritura están vinculadas también al hecho de que Jesús partió y dijo, fracción del pan, partió y dijo. Partió y sacó varios pedazos de un mismo pan para que todos tuvieran lugar, para que todos tuvieran participación, para que a nadie faltara. Entonces, cuando aquí el testimonio de Hechos de los Apóstoles nos habla de que Jesús partió el pan y más aún de que las comunidades celebraban la fracción del pan, es que independientemente de que ya se hiciera la coinonía, se hiciera la comunicación de bienes, se seguía celebrando este ejercicio de la fracción del pan, lo que también en otros textos del Nuevo Testamento vamos a llamar la cena del Señor, se seguía celebrando para entender bien cuál era el sentido de todo lo que estaba realizando la comunidad, el sentido aún de comunicarse los bienes, porque alguien pudiera decir, pero comunión de bienes, poner todo en común, es lo que pretenden ciertos partidos políticos, ciertos proyectos económicos. Pero nosotros lo hacemos de manera distinta. Nosotros lo hacemos en función de ese amor que nos mueve, de ese amor que movió a Jesús y que le llevó a darse, a entregarse, incluso a permitir que su cuerpo se partiera en varios pedazos para alimentar a los hermanos. Bueno, ¿siguen la presentación? ¿La están viendo? No, señor, alguien compartió su pantalla. No, padre, ya. Nos está viendo. Ya, ¿ya la ven nuevamente? Ahora sí. Bueno, entonces, esto es vital, que en la comunidad siempre se entienda. Miren, cuando hay una comunidad, cuando hay un movimiento apostólico, se los digo de corazón también, que pretende sí vivir la comunicación de bienes, que pretende sí poner cosas en común, pero están desconectados de la raíz, de la fuente, cuando están desconectados de la espiritualidad eucarística, eso es un riesgo completo. La fracción del pan alude a una experiencia ya de vida espiritual, a un memorial. Y por eso quizá los líderes de esa primera comunidad cristiana, de esa comunidad primitiva, entendieron que esto era mandato, que esto era necesario, que esto era obligación moral. Volver a realizar los gestos para comprender ya todo lo que había en el entorno de la comunidad, todo lo demás. Ahora, otro componente, la oración, del griego prosegeime. ¿Qué significa? Bueno, la oración involucra, sí, un entrar en diálogo con Dios. Muchas veces se nos... Cuando uno ve la raíz prose, uno ve que esa raíz habla de acercarse a, ponerse delante de, y aún fijar la atención en. Y de aquí que la oración involucra entonces una toma de conciencia de la presencia de Dios, de esa necesaria búsqueda de la presencia de Dios, algo que es reiterativo en la oración de los salmistas. Busco tu rostro, Señor, tu rostro buscaré. Y la oración nos debe llevar a esto. No hay auténtica comunidad cristiana y comunidad que se sostenga sin este componente, la oración. Cuando uno pierde de vista la fracción del pan y la oración, lo que uno tiene ya es simplemente una sociedad anónima,
uno tiene simplemente un contrato público entre varios miembros, público o, digamos, implícito, pero no tiene una comunidad cristiana a la manera de la comunidad de Jesús. Y entonces se requiere que la comunidad también se acerque a, fije su atención y tenga momentos para ponerse delante de. Si no lo hacemos, vuelvo y digo, esto se pierde. Y les voy a decir ligeramente, conozco testimonios aún de comunidades religiosas que en función supuestamente de su, en función supuestamente de un apostolado revolucionario y liberador, abandonaron un tanto esa dimensión celebrativa de la comunidad, abandonaron la fracción del pan, la Eucaristía. Dijeron que sí se celebraría, pero sería gesto que se realizaría cuando hubiese motivo, porque ahora el hambre, el dolor de la gente no lo admitía. Y dijeron que la oración había que realizarla en acción y ya no se detenían, ya no se acercaban a, ya no fijaban su atención en. Y al final, esas comunidades, conozco el triste y lamentable testimonio de una comunidad aquí en Colombia, que era incluso comunidad religiosa y se disolvió. Todos perdieron su norte. Los que habían llegado por una experiencia vocacional, por un llamado que encontraron en espíritu de oración, abandonaron la oración y finalmente también abandonaron la comunidad. Entonces, estos son componentes insustituibles, indiscutibles de la vida en comunidad. Bien, sigo aquí. Ahora, cuando uno sigue leyendo el testimonio de Hechos de los Apóstoles, más allá del verso 42, hay algo más, está en el verso 44, que dice, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Así, en esta comunidad se vivía realmente una experiencia de fraternidad tal, que todos se sentían realmente hermanos, que todos se sentían en casa, que todos se sentían miembros de una familia. Y esto es importantísimo decirlo, porque puede ser que en tu comunidad haya mucha gente que ha venido en razón de una invitación, en razón de que después del retiro decían que venía la formación, pero no se va a dar esta experiencia de un compartir. No se va a dar esa experiencia de caridad que deja, digamos, graves vacíos en la construcción de la comunidad. Y de esto ya había hablado cuando hablé de la comunicación cristiana de bienes. Pero si lo vuelvo a retomar, es para entender todo lo que involucraba esto. Cuando ustedes van a Hechos 4, verso 32, van a encontrar que hay un testimonio más y se dice tal cual. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas las vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ustedes dirán, padre, pero se está reiterando el testimonio. Sí, cuando un testimonio se vuelve reiterativo, quizá es por la necesidad que hay en la comunidad de clarificar bien las condiciones. Cuando algo se te reitera, cuando tú de niño escuchabas que tu madre te repetía una y otra vez, es para que quedara bien claro algo que realmente era importante, algo que era decisivo, definitivo en tu crecimiento, en tu madurez, en tu cuidado, en la posibilidad de salvar tu vida. Y aquí este testimonio. Pero vuelvo y digo, esto ya requiere un nivel de madurez. Y si requiere un nivel de madurez,
es para que vean también cuál debe ser la meta. La meta. La meta no es solo que se convierta esto en una comunidad donde hablamos, porque hablar puede ya aportar algo a la vida de las personas, pero la meta es que lleguemos a ser una comunidad tal donde todos nos gastemos y desgastemos por los demás. Y voy a hacer un breve alto en el camino para mostrar varias cosas aquí. A ver, quizá habría ocasión de otras tantas diapositivas, pero quiero mostrar algunas cosas aquí. Mire, sin duda la comunidad de discípulos de Cristo debió tener referentes. ¿Cómo es esto? Ya en el ambiente había comunidad. Primero había pueblo judío, que desde la antigüedad, por los mismos profetas, por el mismo Moisés, fue invitado el pueblo a vivir una vida tal cual comunitaria. Ya habían referentes. Pero al interior de ese pueblo judío, antes de la llegada de Jesús, se dieron experiencias comunitarias. Y de pronto, aún en los tiempos de Jesús, se vivían experiencias comunitarias. Tengo aquí conmigo un texto, un libro, La regla de la comunidad de Qumran. ¿Qué es esto? ¿Qué es Qumran? Se habla de una comunidad, posiblemente inspiración esenia. Bueno, no quiero complicarle la vida a los que no han estudiado profundamente la historia de la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo. Pero hablamos de una comunidad también de hombres y mujeres que seguían una enseñanza distinta, diferente a la de Jesús, que movidos por esa enseñanza buscaban o esperaban la revelación de un llamado maestro de justicia. Y hablo de una comunidad que estaba también ahí en el entorno, en Judea, en Jerusalén, etc. Y hablamos de una comunidad que trató de abrazar un estilo de vida monástica, conventual, y que fueron, según nos dicen las hipótesis históricas, a orillas del Mar Muerto, y que se organizaron allí, y que para la organización también trataron de diseñar lo que llamamos una regla, o sea, prácticamente unas condiciones para mantener una disciplina comunitaria, una disciplina comunitaria. Esto que llamamos la regla de la comunidad de Qumran es un caso de intentos de vida comunitaria que se vieron ya en el tiempo de Jesús. Pero la verdad sea dicha, y es que lo que nos dice también la historia y la historia de la iglesia misma es que no hubo comunidad que alcanzara a plenitud este ideal como la comunidad cristiana primitiva. Y sin llegar a decir tal cual que ese ideal se hubiera alcanzado tan fácilmente, porque se lee fácilmente ese texto de Hechos 2:42, se lee fácilmente el texto de Hechos capítulo 4 verso 32, pero tan complejo es llegar a ese punto que algunos estiman que lo que nos presenta el libro de los Hechos es el ideal de la vida en comunidad que procuraban los primeros cristianos. Sin embargo, no es que hayan llegado así inmediatamente a cumplir ese ideal que estamos leyendo ahí o que hemos leído hoy aquí. Y la comunidad cristiana fue entendiendo que necesitaba entonces tener claridad sobre los componentes. Aquellas condiciones necesarias para construir comunidad. Eso lo fue entendiendo la comunidad cristiana. Y de allí que con el paso del tiempo, también al interior de la comunidad cristiana comenzaron a aparecer las llamadas reglas. Reglas. No vamos a decir que lo de la regla fue original de tal o cual experiencia religiosa, no. Las reglas siempre han estado, siempre han sido necesarias,
y al interior de los cristianos, especialmente los que quisieron radicalizar la vida en comunidad en el siglo tercero o cuarto, al interior de los cristianos aparecieron reglas. Y yo les voy a decir, varias de estas comunidades que aparecieron, por decir, una comunidad que apareció con Basilio Magno o Basilio de Cesarea, otra comunidad que apareció en torno a la diócesis o al territorio que pastoreaba Agustín de Hipona, otra comunidad que apareció en torno a Benito, fueron comunidades, esas distintas comunidades fueron comunidades que al final se inspiraron en reglas, reglas que diseñaron sus fundadores, reglas de vida comunitaria, reglas para vivir en comunidad. Y de ahí la llamada regla basiliana, la regla agustiniana, la regla benedictina, las llamadas reglas. ¿Qué van a encontrar ustedes en las reglas? Por aquí tengo una de ellas, la regla de San Benito. Va a encontrar, es una serie de pasos que todos los miembros de la comunidad deben dar para llegar a cristalizar ese ideal, a concretar ese ideal. Bueno, se me fue. Aquí al lado tengo una biblioteca y estaba mirando que la regla de San Benito. Por aquí la tengo, pero no la encontré. Más bien, me encontré la regla del discípulo, de San Juan Eudes, el fundador de mi comunidad. Una regla que él también diseñó para orientar a sus discípulos, para orientar a los miembros de la congregación. Ya encontré aquí la regla de San Benito. Bueno, más que ser la regla tal cual, es una meditación a partir de la regla de San Benito. Y fíjense cómo se llama, el nombre es sugestivo. ¿Ven el nombre? Cristo en el hermano. Esta regla apunta a que tú puedas ver en el hermano, en el otro miembro de tu comunidad, de tu movimiento, a Cristo. Y viendo a Cristo, te comportes de una manera con él, que no falle la vida comunitaria. Voy terminando porque entiendo que el tiempo se nos va acabando, pero les quería mostrar cosas más. Miren, tengo por aquí también algunos documentos de iglesia. Por ejemplo, un documento del... ¿Cómo? No estamos viendo lo que nos quiere mostrar. Estamos, ¿verdad?, viendo la presentación. ¿Los demás me están viendo? No, yo sí la veo. No. Yo también yo la veo. Sí, la estoy viendo. Estoy perfecto. No, no. Yo también lo estoy viendo. Yo también. Yo no estoy viendo la presentación. Estoy viendo solo una diapositiva. Sí, se está viendo. Miren, termino aquí. Vida fraterna en comunidad de Juan Pablo II. Esto, ahora sí. Esto se escribió para comunidades conventuales, religiosas, monásticas, sociedades de vida apostólica. Porque en estas comunidades, pues hay una decisión y una obligación mayor a, ahí sí, convivir. Todos los cristianos que han querido venir a participar de esta experiencia, se deciden a convivir y se deciden a través de una consagración, de una profesión perpetua, de un compromiso que incluso tiene, digamos, implicaciones legales. O sea, ahí sí llegamos a un nivel tal en donde la vida comunitaria tiene que trabajarse más celosamente. Y dado que la vida comunitaria tiene sus dificultades, aquí que el Papa Juan Pablo II haya escrito, por todo lo que implica ser comunidad no es fácil, porque hay veces pueden haber comunidades, y voy a decir entonces para que me entiendan, movimientos apostólicos que hablan de vida cristiana, pero no se les ve la vida fraterna. Un autor cristiano, escritor cristiano, evangelizador también,
del siglo II, a finales del siglo II, Tertuliano, decía que cuando la iglesia de Cristo comenzó a crecer cada vez más en el imperio, a pesar de la persecución de la resistencia, muchos de los ciudadanos romanos, lo que decían más allá de todas las calumnias y difamaciones que habían de las persecuciones, muchos de los ciudadanos romanos que alcanzaron a conocer un poco más de cerca la experiencia que se vivía allí al interior de las comunidades cristianas, decían, mírennos cómo se aman. Eso era lo que decían los que estaban fuera de la comunidad, decían, mírennos cómo se aman. Y si fue ese testimonio de vida, de amor, de fraternidad, el que terminó cautivando a muchos otros tantos ciudadanos del Imperio Romano que decidieron ingresar a la iglesia. Ojalá que cuando veamos nuestros movimientos también se diga, mírennos cómo se ama, y que ese sea, digamos, el gancho para que muchos más lleguen. Voy a volver a abrir tiempo para preguntas. Estamos quizá en los últimos 5 minutos, entonces voy a retomar a los que antes habían levantado la mano, comenzando por Fabio Camacho. Fabio, te escucho. Padre, muchas gracias. Una palabrita que nos pueda dar adicional en el tema de formación, en los grupos, en las comunidades, porque yo creo que ese es quizá el mensaje que más nos han hecho énfasis los señores obispos desde la Conferencia Episcopal a los movimientos laicales, en cuanto a tener un plan de formación serio, con unas fuentes correctas, con procesos de formación desarrollados, porque digamos que un poco lo que nos han transmitido es que en ausencia de estos procesos de formación es donde surgen debilidades o imprecisiones doctrinales o incluso pues ya errores y situaciones un poquito más complicadas que pues ellos también tienen que discernir. Entonces te agradecemos un poquito una palabra en el plan de formación de los grupos de las comunidades y especialmente de los líderes, de los responsables de los grupos y los movimientos laicales. Gracias, padre. Bueno, entonces ciertamente habrá valido en el marco de esta presentación esta diapositiva. Vuelvo a presentar aquí. Miren, este es un ejemplo. Este es un ejemplo donde simplemente vemos cómo debe haber un plan de formación, un itinerario. Y yo les proponía, por ejemplo, el caso de Mateo. Les decía que el cardenal Carlo María Martini, un gran pastor, pero también doctor, erudito en la Sagrada Escritura, leyendo los evangelios, decía que Mateo era el evangelista que ofrecía un evangelio para catequistas. Y ustedes dirán, ¿cómo así para catequistas, padre? Bueno, ya les dije que catequesis viene de catejo, de instrucción, de hacer eco, de volver a hablar, hacer resonar, hasta que se llegue a fijar el mensaje y se llegue a aclarar. Entonces, el cardenal decía, miren, este es el evangelio para los catequistas, para que se formen. Y no hay quien se pueda poner al frente de un grupo como lo hace un catequista. No hay quien se pueda poner al frente de un grupo como lo va a hacer un formador de comunidad si él antes no está formado. Y por ello Mateo habrá propuesto una serie de enseñanzas muy ricas para ayudar a entender también cuál es, digamos así, la perspectiva de la comunidad. Hoy necesitamos formarnos muy bien, más aún en temas y problemas que generan dudas en las comunidades, en la iglesia. Dudas por las cuales los hermanos que vienen a nuestras comunidades hay veces se confunden. Yo de corazón sí les digo, hay que formarse. Hay que formarse. No vamos a tener cristianos maduros sin formación. Y me permito mostrarles esto, miren. Este es un itinerario de discipulado. Es algo que
hemos ido ofreciendo para una comunidad de jóvenes creyentes que quieren avanzar y crecer. Entonces hemos comenzado a ver de una parte todo el proceso discipular con sus etapas a partir de un estudio comparado de los evangelios y de la experiencia de los discípulos allí. Entonces les hablamos del llamado inicial, el crecimiento, la madurez, el acrisolamiento, el nuevo llamado, la fecundidad, todo lo que hay en el proceso formativo de un discípulo de Cristo. Después les hablamos de esas mismas enseñanzas que nos vienen por el Evangelio según San Mateo. En este caso nos decantamos por ahí porque la idea era ayudarles incluso a leer los evangelios. Y miren, formación hay en abundancia. Yo en lo personal les voy a decir, si al menos nosotros que estamos aquí nos diéramos a la tarea al menos de leer a conciencia los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si nos leyéramos a leer detenida, pausadamente, paso a paso, cada una de las enseñanzas, formación ya habría bastante para los hermanos. Pero obviamente, cuando se nos invita a formarnos, se nos invita a hacerlo en varios frentes, en varias áreas. Formación en doctrina social, formación en lo que concierne a la nueva evangelización, etc. Entonces, ahí hay una gran y grave necesidad.